Son las 8 de la mañana, 23 minutos. A esta hora, otras noticias del día. En recuperación permanecen 9 de los 25 heridos que dejó un grave accidente de tránsito en la vía al mar. Dos busetas intermunicipales chocaron de frente. Familiares de los heridos aseguran que aún desconocen las causas del accidente. Pero dicen que la... Doña Blanca Narváez, hermana de Nidia Narváez, quien iba en una de las busetas, narró lo que vivió su hermana luego de recuperar la conciencia tras el fuerte choque que dejó 25 heridos. Pues ella único dice que ella cuando miró eso, que ella le echó mano, fue al niño pequeñito, porque ellas todas dos iban con niño pequeño. Ella se fue de cabeza y ya el golpe lo recibió fue ella aquí en la frente. Su hermana Blanca Narváez se dirigía al kilómetro 18, en donde se encontraría con toda su familia, pues se reuniría para celebrar la llegada de uno de sus seres queridos del exterior. A una reunión que venían unos familiares de España, entonces una tía nos había invitado a todos para allá, entonces ellas iban adelante y nosotros ya nos íbamos a ir atrás, pero ya con esto no pudimos ir. Los planes cambiaron y aunque la mujer ya está fuera de peligro, deberá ser sometida a otras cirugías. El médico que le ha hecho la cirugía le ha dicho que tiene que verla un médico o un cirujano plástico. Eso es lo único que me dice. El más reciente parte médico de los centros asistenciales que atendieron a los heridos confirma que la mayoría de los lesionados ya fueron dados de alta. El conductor que quedó atrapado continúa bajo observación médica en la clínica Sebastián de Belalcázar en Cali.